Suárez. Asir de la Hortensia, 55 meses de edad, es un hijo de Aarón en Osiris del Rincón. Zeus de Alejandría, su abuelo materno, de propiedad de Andrés Felipe Urrea, pasta en Pesebrera La Cumbre, en Caldas, Antioquia, monta León Suárez Loaiza. Por el número 6, Asir de la Hortensia. Caballo esté completamente arreglado para cumplir con los objetivos de ser un caballo de fácil y un caballo que sea de sí. Ponga en movimiento el caballo número 8, por favor, el caballo 8.
toca este caballo, otro tanto este caballo en el momento de, ya el caballo está evaluado, momento del caballo presentar su prueba individual y toda su prueba de calentamiento y finalmente la última pasada. Si ustedes ven, es un caballo que mantiene la elevación, miren la elevación de los miembros del caballo y la facilidad de conducción. En un momento el caballo, después de la del carrerón, cuando se montan en él y va a entrar a la tabla, el caballo entra prendido. En el primer metro de tabla el caballo entra prendido, pero después su montador con suavidad asienta y el caballo sigue trotando. Demuestra en ese momento el caballo su brío y su mansedumbre y demuestra su facilidad de conducción. Miren la naturalidad del caballo y miren la elevación de este caballo. Cómodo, clásico, desprende bien a galopar, hace todos los ejercicios, es el mejor caballo castrado del trote. El caballo número 6, un caballo que frente al anterior también tiene la virtud del arreglo, tiene la virtud de la suavidad. Miren este caballo en la suavidad, hay una diferencia en la elevación. Este es un caballo que no tiene en ese aspecto lo mismo que el anterior, pero tiene conjunto, tiene naturalidad, es buen galopero, es un caballo cómodo, es el primer puesto. El caballo número 3. Clasificación de la siguiente manera: declarado mejor caballo castrado de trote y galope, el ejemplar número 8, Redentor de Alabama. El hijo de Delirio de la Luisa en Amparo Arrebatos, de propiedad del criadero Alabama, bajo la conducción de Jonathan Muñetón. Cinta azul de primer puesto. El ejemplar número 6, Asir de la Hortensia. El hijo de Aarón en Osiris del Rincón, propiedad de André Felipe Urrea, bajo la conducción de León Suárez. Cinta roja de segundo puesto para el ejemplar número 3, Príncipe de Villaligia. Prodigio de María Rosa en Embajadora de Villaligia, de propiedad de Juan Esteban Quintero, bajo la conducción de Julián Sánchez. Cinta amarilla de tercer puesto, Prometido del Agrado. Prodigio de María Rosa en Fantasía de la Carolina, propiedad de Criadero Doble D, bajo la conducción de Diego Londoño. Cuarto puesto para el ejemplar número 9, Emperador de Villa Élida. Sensacional de la María en Escritura del Recuerdo, propiedad Paz en Pesebrera La Correa, bajo la conducción de Alex Balanta. Mejor caballo castrado del trote y el galope colombiano, Redentor de Alabama.